de bienestar. Bienestar en Índigo Noticias 2.1. Nuestra especialista en wellness, Marianita Camarena, te saludamos. Hola. Como todos los lunes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy contentos de recibirte. ¿Qué nos traes hoy? Díganme, a ver, Mafer, Héctor, Chicken, ¿ustedes han querido bajar de peso voluntariamente? Por supuesto que sí. Sí, a veces, ahorita no, pero a veces sí. Yo me mantengo, pero... Yo siempre. Perfecto. Sí, tú eres un globo. Sí. ¿Y saben cuando pierden peso, si realmente pierden grasa o pierden músculo? No, no tengo ni idea. Yo nomás con que la báscula me diga que ya perdí, ya fui feliz. Aplaudes. Ajá. Ah, bueno, pues ahí estamos. Fíjate, la mayoría de la gente que me busca para bajar de peso, pues sí, justamente dice, no me importa qué voy a perder, yo quiero llegar a tal número en la báscula. Pero yo les recalco que lo importante es que no pierdan músculo, porque el músculo es realmente lo que te mantiene sano, te mantiene fuerte, así que tu metabolismo se mantenga activo para que constantemente lo que pierdas sea grasa y no músculo. Entonces la pregunta es, ¿cómo pierdo peso sin perder músculo? Quiero que por favor me acompañen en esta radiografía mental y ubiquen que el músculo es como una pared hecha de ladrillos que se pegan con cemento. Los ladrillos son las proteínas que las consumimos de la dieta, y el cemento que las pega son los carbohidratos. Si ustedes de repente quieren formar un músculo fuerte, es decir, una pared fuerte con puros ladrillos sin el cemento, no lo van a lograr. Para eso necesitan incluir proteínas y carbohidratos, y luego pues poner bonita su pared lista y de colores, es la grasa, esa grasa que ayuda hormonalmente a que el músculo se forme de forma correcta. Entonces, la clave y la respuesta a cómo pierdo peso sin perder músculo, Mariana, es que por favor, cuando ustedes desayunen, y por qué hago el hincapié en el desayuno, a mí no me importa si están ayunando 8, 12, 14, 16 horas o más, el chiste es que en el desayuno incluyan estos tres grupos de alimentos. Las proteínas en el desayuno las pueden encontrar en huevo, en avena, por ejemplo, un huevo te da 6 gramos de proteína y un cuarto de avena te da también 6 gramos de proteína. Entonces no está peleado uno con el otro, no solamente tienes que comer puros productos de origen animal. Por ejemplo, la mantequilla de cacahuate o las almendras también aportan proteína, son grasas con proteína. Los carbohidratos los encuentran en, por ejemplo, tortilla de maíz, amaranto, quinoa, también en el pan integral. Cada uno de estos, pues en chiste es la proporción. Por lo menos una tortilla, una rebanada de pan que aporta 15 gramos de carbohidratos, y las grasas como aguacate, aceite de oliva, ya lo mencionaba, mantequilla de cacahuate o almendras. Ustedes pueden hacer desayunos súper ricos, variados, y obviamente metiendo estos tres grupos de alimento para que su pared tenga un balance entre los ladrillos y el cemento, es decir, las proteínas y los carbohidratos, porque si ustedes se exceden de carbohidratos y no los usan con energía, pues ese cemento es como si hiciera una chorrera, y por eso muchas veces los culpables son esos carbohidratos en exceso en la dieta que se convierten en grasa. Entonces ubiquen por favor esta pared que son sus músculos, manténganlos bien formados y fuertes y estimúlenlos obviamente con el ejercicio. No pueden pretender solamente con la dieta formar músculo, se necesita activarlo con el ejercicio. ¿Cómo ven? Pues perfecto, super. Sí, muy clara la explicación. Como siempre te agradecemos mucho, querida Mariana, te mandamos besos y abrazos, nos vemos la próxima. Bonita semana.